Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que, como tú, vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast y bienvenido a un episodio más de la serie de constelaciones familiares, en donde hoy vamos a constelar nada más y nada menos que el éxito. Y pues dime quién no quiere éxito, ¿no? Todo el mundo buscamos el éxito y todo el mundo queremos el éxito y la prosperidad en nuestra vida. Y bueno, como este es un tema de constelaciones, vamos a ver quién o qué arquetipo es el que nos da el éxito. Y es, sí, nuestra madre. Ya sé que ya habíamos constelado a nuestra madre en un episodio anterior, pero en esta ocasión nos vamos a poner toda nuestra atención y nuestra intención al éxito. El éxito profesional lo da el padre y eso lo vamos a ver en otros episodios más adelante, pero en este caso vamos a trabajar el éxito con nuestra madre y vamos a ver también qué eventos hay en nuestro sistema familiar con respecto al éxito. Es decir, nos vamos a ir un pasito más y vamos a decir, bueno, no nada más nuestra madre, sino qué ha pasado con el éxito en nuestro árbol genealógico. ¿Qué eventos hay? ¿Qué situaciones hay? ¿Cómo se ve el éxito desde mi familia? ¿Quién ha sido exitoso? ¿Quién no ha sido exitoso? ¿Qué ha pasado? Y eso nos va a dar mucha más información para poder nosotros hacerlo diferente. Entonces, bueno, primero, o como siempre, te voy a explicar un poquito de lo que se trata esto. Si no has escuchado los episodios anteriores acerca de constelaciones, te voy a explicar qué son las constelaciones de manera muy breve. Y luego vamos a hacer el ejercicio juntos. Entonces, bueno, primero las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica, una metodología construida y bueno, inventada o creada por Bert Hellinger, un terapeuta que ya falleció hace algunos años, terapeuta alemán. Y bueno, él nos dejó este legado de esta herramienta en donde podemos trabajar con nuestros ancestros. Y bueno, pues se ha descubierto también que tenemos un campo mórfico. Y en el campo mórfico es esta aura, por así decirlo, de información que se puede ya comprobar a nivel científico y que tenemos todos alrededor de nuestro sistema familiar. Entonces, toda la información que haya sucedido en nuestro sistema se guarda en este campo mórfico y es como, como si fuera una plantilla, por así decirlo, que las siguientes generaciones van absorbiendo esta información y repitiendo los mismos patrones. El campo mórfico tiene su propia conciencia, tiene su propia alma y se encarga de velar por las órdenes del amor. Las órdenes del amor, ahora sí que es el legado principal de Bert Hellinger y son tres. Obviamente el primero es el orden, porque él decía que sin orden no puede fluir el amor, orden y jerarquía. El segundo es la pertenencia y el tercero es el equilibrio entre dar y tomar. Y cuando hay un desorden sistémico, siempre hay alguna situación en donde no se ha respetado alguno de estos órdenes y por eso vienen las desgracias en los sistemas familiares. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar un poquito del tema del éxito. Y bueno, creo y considero que el primer éxito que recibimos todos es la vida. Ese es el primer éxito. Entonces tú y yo somos seres exitosos por el simple hecho de estar vivos. Imagínate la posibilidad y la probabilidad estadística de que tú estés en la vida en este momento. Pues es, ahora sí, ínfima. Es súper chiquita la posibilidad porque, bueno, entre tantos espermatozoides, el que haya llegado, pues eres tú. Entonces, eso quiere decir que eres el más exitoso de todos. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, pues el éxito se encuentra, el potencial de éxito se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Pero hay quien
lo toma y lo desarrolla y lo potencializa. Y hay quien no. Hay quien le cuesta más trabajo. Hay quien, por más de que le echamos ganas o por más de que abrimos posibilidades, estudiamos, hacemos, a veces el éxito no es tan fácil para algunos. Y definitivamente van a decir, Vero, y el privilegio, definitivamente. Hay quien nace con cierto privilegio y es más fácil, entre comillas, pero bueno, sí. Y hay para quien es más complicado. Y pues definitivamente eso tiene que ver con la historia de nuestros ancestros y lo que ellos han vivido antes y la información que hay en este campo mórfico. Y cuando hacemos conciencia de esto es cuando podemos romper estos patrones y cuando podemos elegir hacer diferente. Entonces, la madre es el arquetipo de la vida. Entonces, el tener un arquetipo o una imagen internalizada de una madre amorosa, de una madre que da, es indispensable para que el mundo represente eso para nosotros. Si nosotros tuvimos una madre que se quedó niña, una madre niña, una madre que sus heridas, su destino fue tan difícil, que se queda niña y no da, y se vuelve a lo mejor narcisista, manipuladora, o inclusive que daña o que lastima física, emocional, psicológica. Entonces, definitivamente ese arquetipo se queda guardado en nuestro inconsciente y nosotros consideramos que la vida es eso. Que la vida es peligrosa, que la vida es difícil, que la vida es dura, que no es posible triunfar en la vida. Y entonces hay un momento en la vida en el que el proceso personal, la terapia, el poder sanarse a uno mismo hace que abras nuevas posibilidades y que digas, bueno, tal vez la madre que yo tuve es así o fue así. Sin embargo, yo puedo reconstruir esa imagen internalizada y es ahí cuando las constelaciones nos dan este regalo. De poder reconstruir una madre interior y poder ver la esencia de la madre, del arquetipo de la madre, como dice el libro de Mujeres que corren con los lobos, la madre salvaje, la madre intuitiva, la madre conectada. Todos tenemos una semilla de esa madre porque venimos todos de ahí. Si podemos reconstruir esta imagen interna de nuestra madre, el arquetipo de la madre, si podemos conectar con esa chosna, con esa primera mujer que tenía estas características de esta feminidad sagrada, de esta conexión con la tierra, de esta conexión con el cosmos y con la vida, pues definitivamente podemos expandir nuestra conciencia a esa información. Entonces, habiendo dicho eso, pues ya sabes que no te define la madre física, biológica, que tuviste. Inclusive me han hecho esta pregunta muchas veces, Vero, ¿y qué pasa con las adopciones? ¿Qué pasa si yo fui adoptado o adoptada? ¿Y cómo puedo tomar esta energía de madre? Definitivamente también está la posibilidad dentro de ti. Lo único que necesitas es reconocer a tu madre biológica, a tu madre adoptiva y reconocer también ese arquetipo de la madre salvaje, sagrada, que vive dentro de todas las madres y tomar esa energía y reconstruirla dentro de ti, convertirte y transformarte en esa madre que necesitas, en esa madre que eres. Entonces es una posibilidad para todos, no solamente para aquellos que hayan tenido esa madre que todos hubiéramos querido tener, sino para todos, todos los que vienen y hayan nacido de una madre. Muy bien, entonces vamos a empezar el ejercicio. Y en esta ocasión te voy a pedir que escribas en una hoja algunos eventos o características de tu familia acerca del éxito. Es decir, en mi familia, ¿quiénes sí fueron exitosos y quiénes no fueron exitosos? Es decir, las mujeres son más exitosas o los hombres son los únicos que son exitosos o mi abuelo fue exitoso pero perdió todo o mi bisabuelo fue exitoso pero pasó alguna situación, murió y luego hubo herencias. Entonces, platícame en esta hoja, escríbeme brevemente. Obviamente no vas a alcanzar a hacerlo todo, pero escríbeme brevemente qué pasó en el sistema en relación al éxito. ¿Qué eventos? Enfócate en eventos,
¿sí? Mi papá fue exitoso, no fue exitoso, se consideraba exitoso, no se considera exitoso. Ojo, el éxito no significa dinero. El éxito es lo que cada quien considere como un éxito y se considere una persona exitosa y afortunada en el mundo, una persona bendecida. Entonces, es más lo que cada uno vivió, más que como sociedad presionamos a que sea. Entonces, enfócate en esas partes del éxito. Y una vez que hayas terminado, simplemente vas a agarrar ahora cuatro objetos que quepan en tu mano, cuatro objetos que puedas agarrar y que puedas manipular. Elige cuatro objetos, pueden ser plumas, lápices, pedacitos de hojas, pueden ser plastilinas, lo que te encuentres, lo que sea que encuentres por ahí, simplemente toma los cuatro objetos. Y si no has terminado, termina de escribir los eventos importantes que hubo en tu sistema familiar en relación al éxito. Muy bien, entonces vas a hacer un espacio físico frente a ti para que puedas colocar esos objetos. Y lo que necesito que hagas es que elijas primero cuál va a ser el objeto número 1, el objeto número 2, el objeto número 3 y el objeto número 4. Todavía no te voy a decir qué son. Simplemente elígelos y di, este es mi objeto 1, este es mi objeto 2, este es 3 y este es 4. ¿Okay? Una vez que lo hayas hecho, ahora vamos a centrarnos tú y yo. Cierra tus ojos, respira profundo, conecta con tu corazón, con tu intuición, con tu parte más sabia, con tu ser interior. Respira profundo, exhala. Simplemente conecta con tu ser esencial. Yo sé que hay distracciones y déjalas pasar. No te enfoques en quiero poner mi mente en blanco. Eso es imposible. Solo observa tus pensamientos, regresa a tu respiración. Y esta vez ponte al servicio del campo. Ponte al servicio de tus ancestros. Ponte al servicio de eso que te guía y me guía a mí. Ponte al servicio de Dios, de la vida, del universo. Afloja la idea de querer controlar la vida. Y cuando sientas que estás listo, entonces ahora vas a tomar la figura número 1 y vas a colocarla donde tú quieras. Colócala donde tú quieras frente a ti. Y observa bien esta figura. ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Para qué sirve? Todo eso nos da información. Y ahora vas a elegir la figura número 2 y vas a colocarla donde tú quieras. Igual que la figura 1, observa su forma, su color, su textura, para qué sirve, para qué la usas, te gusta, no te gusta, todo. Nótalo. Y ahora vas a elegir la figura número 3 y la vas a colocar en tu constelación. Y ahora la figura número 4. Obsérvala súper bien. Ya tienes entonces la figura número 1, la figura número 2, la 3 y la 4. Muy bien, y ahora observa cómo te sientes.
¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus pensamientos? Obsérvalos y nótalos. Muy bien, y ahora vas a mirar que la figura número 2 eres tú. Entonces mira esa figura número 2, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Cómo te sientes tú al mirar la figura número 2? Y la figura número 1 es el éxito. Entonces observa cuál es la distancia entre tú y el éxito. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca Eso es importantísimo porque tiene que ver con el vínculo. ¿Estás mirando tu figura número 2? ¿Está mirando tu figura número 1 o no? ¿Y el éxito te mira o no? Entonces nota todo eso y ahora vas a notar la figura número 3, que es el bloqueo. Y observa qué tan lejos y qué tan cerca está de ti y del éxito. Si es muy lejos, entonces es algo ancestral. Nótalo. ¿Qué tan lejos está? ¿Está en la línea de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos? ¿Qué tan lejos está de ti? Y el número 4 representa la solución. Entonces, viendo esto, tu mini constelación, cierra tus ojos. Vas a imaginarte como si entraras dentro de la constelación y tú eres esa figura del yo, la figura número 2. Tú eres el yo. Y dentro del yo vas a mirar el éxito, la figura 1. Imagínala. Y observa quién es. ¿Es una persona? ¿Es un evento? ¿Qué es o quién es? Y si es una persona, con tus ojos cerrados, te va a llegar una imagen. ¿Es un hombre o una mujer? Y simplemente vas a decir, te miro. Solamente di, te miro, te veo, te reconozco. No sabemos quién es, puede ser tu madre, puede ser una abuela, puede ser una bisabuela, puede ser algo que pasó en el sistema, una mujer que muere en el parto, una persona que es excluida. No sabemos quién es, pero tú, tu intuición, tu corazón, sí lo sabe. Y al mirar el éxito, observa qué pasa con el bloqueo. ¿Se aleja o se acerca? ¿Cómo sientes tú el estar lejos o cerca del bloqueo? Solo obsérvate. Y vuelve a mirar el éxito. Y le vas a decir, te tomo. Te digo sí. Te tomo. Y una vez que mires el éxito, y una vez que mires el bloqueo, vas a mirar la solución. ¿Qué pasa con la solución? ¿Qué sucede ahora? ¿Se acerca o tú te acercas a la solución? Y observa qué cambia.
si puedes, estás listo, abre tus brazos a esa solución. Sea cual sea. Tal vez ahorita no lo tienes consciente, pero tal vez más adelante comience a hacerse consciente esta solución. Así que ábrete, abre tu corazón a la solución y deja que el alma haga su movimiento. Simplemente, con el simple hecho de abrir tu corazón, algo va a cambiar. Algo. Y entonces cuando estés listo, lista, simplemente abre tus ojos, respira profundo y confía en que la conciencia del sistema familiar hará el movimiento que sea necesario para tu más alto bien y de todos los involucrados. Muchas gracias por escuchar este episodio. Gracias por trabajar en ti, por sanar en ti. Recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Si quieres, me puedes compartir tu constelación. Tómale una foto, compártela en tus stories, taguéame para que yo también pueda compartirla y tal vez ponerte un mensajito ahí de alguna interpretación. Solo no olvides ponerle números para que yo sepa tus figuritas cuáles son. Y gracias de nuevo por tu fidelidad, por tu confianza, por seguir aquí. Y nos escuchamos muy pronto. Gracias y bye bye.